Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Perdón, no me había puesto el micrófono. ¿Cómo están todos, chicos? ¿Todo bien? ¡Excelente! Bueno, hoy esta noche, lamentablemente, el internet ha estado complicado. Así que quizás no vamos a encender la cámara porque sí nos puede trabar todo, ¿verdad? Estuvimos ahí un poco complicados con la clase pasada, hace unos minutos. Así que ya se normalizó, pero igual, ¿verdad? Igual vamos a tratar de evitar esa situación. Así que vamos a ver acá. No sé si todos terminaron el examen. ¿Todos hicieron el examen? Buenas noches, Iván. Todo bien, excelente. Si ya terminaron todos el examen, por favor. Si no lo ha hecho, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Vamos a ver. Ya estuvo, Paoli. Excelente, fantástico. Iván, levantó la mano, dígame. Bien, Iván. Solo levantó la mano para decir que ya hizo el examen. Ya estuvo. Ah, excelente. Excelente. Perfecto. Perfecto, Iván. Bueno, vamos a ver. En esta semana, y vamos a acabar justo a la mitad del curso, en esta semana vamos a hablar sobre estrategias, un poquito de estrategias de marketing. Ya en sí, encaminadas al marketing digital. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a crear nuestra marca. Si es que no la tenemos, pues vamos a inventar una. Sí, vamos a hablar un poco de marketing estratégico y vamos a empezar a ver sobre branding. ¿Okay? Sobre branding. Eso es lo que tenemos para esta semana. Crear nuestra propuesta de valor, nuestro posicionamiento. Y quiero ver, hacemos nuestro buyer persona, etcétera, ¿verdad? Y ya para la próxima semana la implementación de nuestra campaña de marketing digital. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Ok. Estamos viendo, bueno, empezamos hablando un poquito sobre marketing, el origen del marketing, los enfoques del marketing, el marketing holístico, las 4P del marketing, que fuimos desarrollando cada una de ellas. Empezamos a ver un poquito de estrategias de cada una de las P, ¿verdad? Se escucha cortado, ¿todos me escuchan cortado? Hola. Sí que está fallando, la verdad. Fallando un poco el inter. Vale, vamos a ver. Posicionamiento. Vamos un poco de posicionamiento. Marketing convencional versus marketing digital. Las 4C del marketing digital. El marketing tradicional versus el marketing digital. Vimos sobre redes sociales. Hablamos sobre SEO. ¿Sí? SEO. O sea, Search Engine Optimization. La optimización de los motores de búsqueda. Hablamos también sobre email marketing. Hablamos también sobre analítica. Vimos ahí un par de ¿cómo se llama? ¿De qué? Vimos un par de plataformas, que sería pues Google Analytics y lo que es el Facebook Business, el Business Manager de Facebook. Ok, vamos a ver un poco sobre estrategias, pero ya para empezar a implementar específicamente sobre branding, posicionamiento y brand equity. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que empezamos.
Ok, vamos a ver. ¿Se acuerdan de esta lámina, verdad? Dijimos que el branding es lo que se usa para crear un posicionamiento de marca, en el cual el posicionamiento me ayuda a desarrollar en mi cliente, en mi consumidor, el brand equity, es decir, el valor de la marca para mi consumidor. Ahora bien, vimos también, ¿verdad?, que hay una cosa que la empresa lo hace y otra cosa es lo que sucede en la mente del consumidor. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Bueno, empieza a hacer lo que es el branding de la marca para lograr tener un posicionamiento sobre el cual esperamos que podamos tener un brand equity elevado en la mente del consumidor. ¿Ok? Y dijimos pues que eso se logra con tiempo, no es de la noche a la mañana. Ahora bien, ¿cómo crear una marca? Y a eso es lo que vamos este día. Se escucha cortado. ¿Cómo se oye ahora? ¿Cómo se escucha hoy? Vamos a ver si cerramos algunas aplicaciones, permita. Tal vez eso ayude. Vamos a ver. Ok, ya lo redujimos al mínimo ahorita. Primero Dios que se escuche bien. Bueno, vamos a ver. Regresamos a la presentación. Veamos, ¿cómo crear una marca? Empezamos. Primero tenemos es la definición del objetivo de la marca, es decir, a partir de un estudio de mercado y de la segmentación del mismo, se debe tener en cuenta a quién nos vamos a dirigir. De este modo, las estrategias de posicionamiento obtendrán mejores resultados. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo posicionar una marca para jóvenes entre 18 y 25 años que posicionar una marca para personas adultas de entre 25 a 35 años. ¿Sí? Es bien distinto, bien diferente. Entonces tiene que ver mucho eso. A partir del estudio de mercado y la segmentación del mismo, deben tomar en cuenta quién nos vamos a dirigir. Y ahí plantear las estrategias de posicionamiento. Obtendrán mejores resultados. También tenemos que pensar cómo queremos ser percibidos. Es decir, qué queremos despertar en la mente de las personas. El precio tiene mucho que decir en este apartado, ya que no se percibe igual un Rolex que un Casio, a pesar de ser ambos relojes. Hay que tener en cuenta que las cuatro P del marketing, la del precio es la única que genera rentabilidad, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora bien, aquí ya estamos hablando de un poquito de brand equity, es decir, valor de marca. Pero lo primero que tenemos que tener es la definición de la marca, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver a qué mercado voy. Ahora bien, otro, el nombre, logotipo, color y eslogan. Tiene mucho que ver con la marca. Es decir, estas variables son las que prácticamente le dan vida a la marca y definen el posicionamiento que deseamos alcanzar. Otra, diferenciación de la competencia. En la parte de la estrategia de branding, está centrada en el desarrollo de la personalidad de la marca y guarda relación con los valores que se quieren resaltar de la marca frente a sus competidores. Los atributos de la marca y los valores que representan se deben definir perfectamente. Otra, emoción. Obviamente tiene que despertar una emoción. Los clientes no son y no compran en la mayoría de las veces por raciocinio, sino por emoción. ¿A qué emoción evocaremos? ¿Qué emociones vamos a transmitir? Si es una marca aburrida,
o si es una marca que transmite algún tipo de emoción específica. ¿Ok? Ahora bien, ya lo habíamos visto. Ok. Los términos que conforman la estructura de una, de la esencia de una marca. Tiene que ver visión, promesa, atributos y emoción. ¿Ok, chicos? Importante, importante. La visión, es decir, ¿hacia dónde va la marca? La promesa, ¿cuál es la promesa de la marca? Es decir, ¿qué promete hacer? Los atributos y la emoción. Y la emoción. Así que vamos a hacer una cosa ahora, chicos. Vamos a trabajar, vamos a desarrollar una marca. Vamos a trabajar en equipos y vamos a desarrollar una marca. ¿Ok? Vamos a desarrollar una marca. Vamos a crear ahorita la marca. ¿Cuál va a ser? Vamos a ¿cómo se llama? A crear una marca en vista a esto, ¿verdad? En vista a esto. Vamos a ver. Vamos a trabajar en equipos. Ok, ¿cuántos somos ahorita? Veamos. Tres. En pareja sería. Ok. Bueno, va a haber uno que va a tener más. No se escucha. Okay. Okay, tenemos problemas con la conexión. Vamos a ver otra vez. Vamos a crear los grupos. Ahí vamos ya, chicos. ¿Hay algún problema, Lisbeth? Tengo asistente de mercadeo y asistente de mercadeo. Vamos. Gracias.
Cheney, ¿algún problema? ¿Alguna pregunta? Hola, hola, hola. Hola, Cheney. ¿Me oye? ¿Se escucha? Hola, hola, hoy sí. Hoy sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se salió de la sala? Sí, es que estaba, no sé, la señal, todo cortado, me sacó, me metí en el teléfono y ahorita me estoy volviendo a meter desde la compu, a ver si, si logro agarrar la señal. Está fallando Zoom. Oh. Sí. Sí, sí, es que ahora no sé qué es lo que está pasando, está bien complicado el internet. Vaya, ahorita ya lo estoy escuchando cortado, al principio lo veía bien cabal, pero... Ok. Sí. ¿Y tengo que ingresar a salas para grupos pequeños? Sí, ahorita tenemos la sala 1. Bueno, se salió. Sí, estamos teniendo problemas serios con el internet, ya vi. Sí. Porque se está saliendo. Uno en sala 1, ¿verdad? Ajá. Ahora Iván está con Vanessa y usted está sola. Ah, pero ahí viene Paola otra vez. Vamos a ver, sala 1. Sí, se le escucha.
Hola, hola, hola. ¿Algún problema? Iván. ¿Algún problema? Hola Iván, cuéntenos, ¿qué pasó? A crear una marca, eso es. A crear una marca, eso es lo que vamos a hacer, lo que acabamos de ver en la clase. No se escucha, hola. ¿Se oye o no? Bueno, vamos a cerrar acá. Sesenta segundos y continuamos. Hola a todos, nuevamente acá en la clase. Interrumpí lo que es esto porque como que hay problemas un poco serios con el internet, ¿verdad? No sé qué está pasando con el internet, está bien inestable. No sé si es la plataforma Zoom o en sí el internet, ¿verdad? No sé. Porque estaba viendo que los está sacando. Exacto, sí, no está fallando quizás en la plataforma de Zoom, ¿verdad? Quizás está fallando ahí el servidor, a saber. Pero bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a dejar eso de la creación de la marca en stand-by. ¿Por qué razón? Porque sí vamos a crear la marca, le vamos a poner gráficos y toda la cosa, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar entonces. Nos vamos a la presentación. Déjame ver. Ok, estrategias de posicionamiento. Dijimos que había una que se llamaba atacarse a uno mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa, verdad? Que es donde sacamos otras marcas similares a la que nosotros tenemos con la idea, pues, de atacarnos a nosotros mismos. ¿Y ese cuál es el objetivo? Bueno, posicionar las marcas. Uno, dos, tener mayor participación del pastel o mayor participación de mercado. Tres, que la categoría pueda tomar más importancia en la mente del consumidor. Por otro lado, está el llegar primero, que tiene que ver mucho con lo que es el flanqueo, ¿verdad? Es decir, crear una categoría y posicionarse primero. También por el posicionamiento por nombre, es decir, que yo coloco un nombre que tiene que ver mucho con mi producto que yo quiero distribuir. Yo ponía el caso del ejemplo de Duracell. Sí, ahí mismo me está diciendo mucho el nombre de esa batería. Posicionar la marca versus la empresa. Ya dijimos pues cuáles son los pros y los contras de una y otra. Reinventar una categoría o subcategoría, lo que estábamos hablando del océano azul. Volver un defecto una virtud. Precios altos, precios bajos. ¿Precios altos para qué? Para ser percibido como un producto o servicio de lujo, ¿verdad?
Y precios bajos es para posicionarse como quien dice, ok, yo soy el más barato. Y atacar las desventajas de la competencia. Son algunas de las estrategias de posicionamiento. Dijimos acá que los términos que conforman la estructura de la esencia de una marca son estos cuatro, ¿verdad? La visión, es decir, hacia dónde vamos a llegar. La promesa, es decir, qué es lo que va a ser la marca. ¿Qué es lo que va a ser la marca? Esa es la promesa. Los atributos de la marca. Es decir, cuando hablamos de atributos, hablamos de en sí la marca gráfica. ¿Qué es marca gráfica? Ya la marca pues es puesta en papel. Esos son los atributos. Es decir, qué colores van a ir, qué tipo de letra, qué dibujo, etc. Y la emoción que va a despertar. Y hablando de emoción, vamos a hablar un poco sobre brand equity. El brand equity, es decir, el valor de la marca, el valor de marca. Y cuando hablamos de valor de marca, no estamos hablando de precio, no. Estamos hablando de qué tanto vale mi marca en relación a lo que el consumidor puede estar pensando. ¿Sí? Exacto. Así que vamos a arrancar con brand equity, que es el valor de marca. El valor de marca es el valor que se tiene una marca para el consumidor desde el punto de vista de la capacidad para generar más venta gracias a su notoriedad. Es decir, si la marca no fuera tan notoria, los consumidores tendrían o tenderían a comprar menos sus productos y servicios. En esencia, en la mente y el corazón del consumidor, ese es el valor de marca. ¿Ok? Aquello que esté en la mente y en el corazón del consumidor. Factores que ayudan a un mejor o ayudan al brand equity. ¿Cuáles son esos factores? Número uno, reconocimiento de marca. Es decir, que tanto se reconoce. Dos, calidad. Ya dijimos que cuando hablamos de calidad tenemos que tener lo que es sopesar esa parte de la calidad, ¿verdad? O la calidad diseñada, más bien dicho, la calidad diseñada. Y el número tres es el social media. Es decir, cómo estamos transmitiendo lo que queremos decir de la marca. ¿Ok? El social media. ¿Cómo estamos transmitiendo eso? La relación con los clientes es como el matrimonio. Es decir, que esperamos que dure toda la vida. Nuestro trabajo es que el posicionamiento que estoy diseñando sea el equity en la mente del consumidor. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Nuestro trabajo es que el posicionamiento que estoy diseñando o diseñando, sea el equity en la mente del consumidor. Acordémonos que cuando hablamos de diseñar un posicionamiento, estamos hablando de branding. ¿Ok? Así que luego, el branding busca un posicionamiento determinado, es decir, que el cliente prospecto piense algo sobre la marca. Y el brand equity, pues la cosa cambia. ¡Uy! ¿Quién está manchando ahí? Vamos a ver. Ok. Como les decía, es un trabajo constante mes a mes. Vamos a ver. Modelo de brand equity. ¿Cómo se crea el brand equity? Primero, está lo que es el brand awareness, el brand awareness, es decir, el reconocimiento de la marca. Primero, el cliente prospecto tiene que saber que usted existe. Ese es el primer punto, la primera parte. Saber que existe mi marca, porque hay marcas que están ahí escondidas porque, pues no sabemos, no hay un reconocimiento de marca. No sabemos que existe. Ese es el primer punto, es decir, el brand awareness, es decir, y el cliente comienza a oír de la marca, pero no sabe exactamente qué es. Pero ya la escuchó. Eso es. Aunque no sepa bien lo que hace. Es decir, ya reconoció la marca, pero no sabe exactamente qué hace. De ahí viene el performance, es decir, el desempeño. El desempeño, ¿sí? Y ahí empieza una asociación. Es decir, si cumple con lo que promete, sí o no.
Ese es el desempeño o el performance. Si cumple el beneficio, si cumple lo que promete, si cumple el beneficio que dice que puede hacer. Ahora bien, cuando hablamos de performance, es cuando el producto cumple con lo que promete, las expectativas. Cuando el producto cumple con su beneficio y hace lo que dice. ¿Cómo se desempeña el producto y la marca? Hay marcas que forman su estrategia en este pilar. Ir en torno a lo que hace la marca o el producto. Hay otras que buscan más imagen. Hablamos de la personalidad de la marca cuando ocupamos artistas o modelos y puede ser la solidez de un banco, por ejemplo. Ese posicionamiento, ese branding, la solidez de un banco. Ok, otra cosa, ustedes se han fijado en los comerciales, por ejemplo, de Gillette. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de los comerciales de Gillette? O los comerciales del Head & Shoulders. ¿Cómo van, verdad? Están relacionados al performance, es decir, a la ejecución, a qué tan bien lo hacen. ¿Sí? Porque si se acuerdan de los comerciales de Gillette, ¿qué es lo que sale? Pues sale un caballero que se está rasurando y le queda bien tersa la piel, ¿verdad? Entonces estamos hablando de desempeño, es decir, de performance. Y lo mismo con en otras áreas, ¿verdad? Lo mismo sucede en otras áreas. Estamos acá. De ahí viene la otra parte que es juicio o percepción de la marca. Primero empezamos con el awareness, es decir, el reconocimiento de la marca, ya sabe que existe. De ahí comienza a buscar y se da cuenta de cómo reaccionan ustedes, es decir, el performance, el desempeño de la marca. Luego emite un juicio. Y ahí tiene que ver mucho con la percepción de la marca, porque emite un juicio. Y por último, sentimientos de fidelización. ¿Ok? Es decir, lo que la marca nos hace sentir. ¿Se acuerdan hace años que sacó un comercial, ¿cómo se llama este? Maggie. ¿Se acuerdan un comercial? Y dentro del comercial venía un chico. Venía un chico. Entonces, la gente pues comenzaba a voltear a ver al chico que vivía pues... perdón. Creo que me salió un poco. no estaba hablando de chicos. Estábamos hablando del comercial de Maggie. ¿Se acuerdan que de repente sí estaba un chico, ya me acordé? Pero estaba también la abuela que le estaba cocinando. ¿Se acuerdan de ese comercial? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Evocando sentimientos para crear un brand equity, un valor de marca. Que se acordaban de la abuelita cuando les cocinaba y todo eso, ¿verdad? Etcétera. La fidelización emocional es lo más poderoso, es la más poderosa de todas. Es decir, unir los sentimientos a la marca. Ojo con eso. Ojo con eso. Hay marcas que son especialistas en eso, ¿verdad? Como por ejemplo lo que acabamos de decir, que son los Maggi, los productos Maggi, que hacen ese tipo de anuncios. Que tengo rato de no ver anuncios de productos Maggi, ¿verdad? La verdad, no sé. ¿Qué les habrá pasado? Pero bueno. Ahí está. Esta es la ecuación del brand equity. Del brand equity. Es decir, valor igual al equity entre el precio. Esa es la ecuación, digámoslo así, sobre el valor. Igual al equity entre el precio. Valor es lo que obtienes por lo que pagas. Aquí tiene que ver con la expectativa, porque muchas veces lo que cree que cuesta no es lo que cuesta. Objetivo, tener mejor valor que la competencia. Es algo muy importante. Aquí es donde vendemos los beneficios y la imagen, en esta parte de acá. Es lo que vendimos los beneficios y la imagen. ¿Cómo aumentar el valor? Hay dos estrategias. O subo el equity o bajo el precio, ¿sí? O subo el equity o bajo el precio. Si aumento el precio, tengo que aumentar el equity. ¿Por qué? ¿Qué sería si no tengo un buen brand equity y comienzo a subir precios? La gente ya no me va a comprar, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tengo un buen equity en la mente del consumidor. Es decir, mi marca posiblemente no valga mucho, ¿ok? Ahora bien, como estamos jugando con el valor de nuestra marca y lo que percibe el consumidor de la misma,
La clave es que nuestro equity sea mejor que el de la competencia. Esa es la idea, poder lograr un mejor equity, un mejor valor de marca. Ahora bien, estrategias para aumento de la rentabilidad a través del aumento del equity, ¿ok? Mejorando la calidad del producto, ¿sí? Esa puede ser una. Hablando de eso, sobre subir precios, que era la lámina anterior, no sé si se han fijado, chicos, que la Coca-Cola todos los años subía precios. No sé si alguien se fijó. Todos los años, los diciembre, subía precios. ¿Quién se acuerda de eso? 5 centavos subían, ¿verdad? Y así llevan varios años subiendo 5 centavos. Entonces, ¿qué significa? Que tiene un buen equity. ¿Por qué? Porque cree que vendieron menos. No, vendieron más. Vendieron más. ¿Por qué? Por el valor de marca. Bueno, ¿cómo aumento el equity? Mejorando la calidad del producto. ¿Sí? Mejorando la calidad del producto. Otra es mejorando la presentación del producto. Es decir, muchas veces el producto en sí es bueno, bastante bueno. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? La presentación. ¿Sí? La presentación. Quizás una presentación aburrida o que no concuerda con el cliente o el servicio o producto que el cliente quiera comprar. ¿Sí? Entonces, mejorando la presentación, variedades, tamaños, etcétera, ¿verdad? Del producto. Otra es la publicidad de boca en boca. Dígame, Iván, levanta la mano. Tiene la palabra. Hola, hola. Te escuchamos, Iván. Aquí está encendido su micrófono. Ok. Vamos a ver, sigamos. La publicidad de boca en boca. ¿Sabían ustedes que la publicidad de boca en boca es la publicidad más poderosa que existe? ¿Sí? Es la publicidad más barata y más poderosa que existe. Es decir, que la gente nos comienza a recomendar. Es algo muy, muy importante. La recomendación de boca en boca. Otra, utilizar algún tipo de influenciador, ¿verdad? Algún tipo de influencer, algún tipo de persona pública. ¿Por qué creen que estas grandes marcas ocupan de repente a Messi o de repente ocupan a quién es el otro? Cristiano Ronaldo, o de repente ocupan a X o Y artista, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que la Avon estaba utilizando a la, ¿cómo se llama esta mexicana? Ana de la, no me acuerdo cómo llamar el apellido. Fue una mexicana. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay diferentes revistas que ocupan diferentes personas, artistas, siempre, ¿verdad? Entonces, el influenciador puede ayudar a elevar el equity de la marca, ¿sí? A elevar el equity de la marca. Imagínense que de repente Lionel Messi está utilizando X producto, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? Yo lo hago. Pero como lo estoy utilizando y está hablando bien de mi producto, entonces tiene un mayor impacto en el brand equity de mi cliente. Ah, sí, Luisito comunica con Pepsi, es correcto. Así es. Luisito comunica con Pepsi, muy bien. Vamos a ver. Otra, generando una mejor experiencia de compra. Ojo con esto, esto es vital. Porque ahora lo que estamos haciendo nosotros no es en sí vender, sino que generando experiencias de compra. ¿Qué tan traumática puede ser la experiencia de compra? ¿O qué tan cool podría ser la experiencia de compra? ¿O qué tan chiva, como decimos en El Salvador, verdad? Chivo. Chivo wallet. Entonces, generando una mejor experiencia de compra. ¿Cómo puedo yo hacer que mi cliente tenga esa experiencia memorable? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la gente solo va a recordar cuando lo trataron re mal o cuando lo trataron re bien. Cuando lo trataron término medio, sea bien, no se van a acordar, ¿verdad? Así que un detalle muy interesante, que es cierto que compramos, pues hay un vehículo, está ahí guardado para mientras. Entonces, cuando
compramos ese vehículo, por decir algo, ¿qué experiencia genera? ¿Qué experiencia genera? Otra cosa es mejorando la comunicación. Mejorando la comunicación. Es decir, ¿qué es lo que estoy publicando en mis redes? ¿Qué es lo que estoy publicando en los medios de comunicación? ¿Sí? Eso tiene que ir mejorando, la calidad de la publicación, etc. Porque si de repente, no es que yo posteo, por decir algo, yo posteo todos los días y a cada rato, pero si lo que usted saca es una cosa todo horrible, pues créame que no va a funcionar mucho, ¿verdad? Tiene que ser mejorando la calidad. ¿Ok? Y algo muy interesante es sobre la escala de valor. La escala de valor. ¿Qué es eso de la escala de valor? Bueno, les explico. Yo aquí puedo tener, digámoslo, 1, 2, 3, 4 tipos de productos o servicios. ¿Sí? Que va desde el servicio más barato o producto más barato hasta el servicio o producto más caro. ¿Sí? Entonces, esto, lo que estamos viendo acá, es en sí, básicamente, cómo es que se podría hacer una estructura de campaña de marketing digital. ¿Ok? Y todo empieza, o todo podría empezar, ya sea con un lead magnet o un low ticket. Ya voy a explicar bien eso. ¿Qué es esto del lead magnet? Ahí va. El lead magnet se le conoce como aquello que traigo a mi cliente o mi prospecto. Por eso es lead es prospecto y magnet es magneto. Es decir, un magneto de prospectos. ¿Ok? ¿Y cómo hago eso? A través de lo que se le llama un freebie, es decir, algo gratis. Algo gratis. Ok. Si yo comienzo a dar algo gratis, ¿qué creen que va a pasar? La gente lo va a probar. ¿Y qué va a suceder? Pues voy a comenzar a aumentar mi valor, es decir, generar confianza. Y de eso se trata, generar confianza. Ustedes se han fijado que de repente hay en internet, en Facebook, para ser exacto, productos que de repente le dicen, ¿cuánto vale? $1. $2. $5. $10. ¿Se han fijado en eso? ¿Qué es eso? Un low ticket. Es decir, un producto con precio bajo. ¿Pero de dónde viene muchas veces esto? De un lead magnet. Es decir, de un freebie, de algo gratis. Si de repente ya consumiste el lead magnet, si de repente ya consumiste el lead magnet, entonces, vas a tener la confianza y uno dice, bueno, voy a probar de todos modos $5, me lo gasto en cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier tontera. O $10, no importa, ¿verdad? Una hamburguesa me cuesta $10. Entonces, el consumidor comienza a probar. De repente obtiene lo que deseaba. Dijo, ah, qué bien, muy bien. Y de repente viene el medium ticket. Es decir, ok, ya no vale $1, ya no vale 5, ya no vale 10, ya no vale 20, ya vale 100. Es decir, querés más resultado, querés algo mejor, entonces tenemos el medio ticket. ¿Ok? Entonces la idea de las campañas de marketing digital es pasar a los prospectos o clientes de un freebie a un low ticket. De un low ticket a un medio ticket. De un medio ticket a un high ticket y después a un super high ticket. Obviamente no todos llegan acá arriba. La mayoría se queda por acá y por acá. Aunque lo que es más rentable por la cantidad de gente que llega es el medio ticket. Es decir, la mayor cantidad de personas, rentablemente hablando, se queda en un medio ticket. ¿Ok? Pero nuestra idea en nuestras campañas de marketing digital, en este caso esto se hace con retargeting. La mayoría de las veces es un retargeting. Es decir, lanzo mi campaña principal con un freebie o tal vez con un low ticket, mi campaña principal. Y luego, a la gente que le vaya dando clic, le voy haciendo un retargeting a manera de cerrar ventas y a manera de ¿cómo se llama? De recordarle a mis prospectos que aquí estamos, ¿verdad? Con algo mejor de lo que probó. ¿Sí? Porque cree que muchos de repente dicen webinar gratis o de repente dicen PDF gratis. O de repente dicen un ebook totalmente gratis, etcétera, ¿verdad? Una mentoría, una consultoría, una llamada gratis, ¿ok?
¿Qué es eso? Un freebie. ¿Para qué? Para generar confianza. ¿Sí? Un freebie, es decir, un lead magnet, un magneto de prospectos. Que hay un montón, te puedo decir, hay un montón de lead magnets. Un montonazo. Ya lo vamos a ver, si no me equivoco, en la próxima clase o la que sigue, hablando de lead magnets. Entonces, de ahí venimos el low ticket. Del low ticket, hacemos otro retargeting a la gente que estuvo en el lead magnet y el low ticket para que la gente compre el medium ticket. Es decir, término medio, ¿verdad? El precio término medio. Ese es el medium ticket. De ahí viene el high ticket, que es algo un poquito más alto. Y después sigue el super high ticket. Ya es algo bastante, bastante cariñoso, que no es para todos, ¿verdad? No es para todos. ¿Para quiénes son? Bueno, para los que ya probaron el low ticket, el medium ticket y el high ticket y les quedaron encantados y quieren más. Entonces está el super high ticket. No sé si queda claro esto, chicos. Hola, hola. Pregunten ahora. ¿Todo claro? ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a ver. Sí, sí, me dice. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a dar unos segundos. Tal vez esta vez sí Zoom nos colabora. Quiero ver cuántos somos. Vamos a hacer siempre los grupos. A trabajar. ¿En qué? Uy, aquí qué pasó. Permítanme. Qué extraño. Permítame, chicos, permítame. Ahí está, hoy sí ve. Así que démosle clic. Démosle aceptar y empezamos a crear nuestra marca. ¿De qué? Del producto que usted quiera. Solo por el ejercicio. Así que entramos con los últimos 5 minutos para empezar. Para empezar.
Ok, bueno, yo sé que por cuestión de tiempo no se logró terminar, así que vamos a continuar el día de mañana, siempre con la construcción de la marca, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, nos vemos el día de mañana.